Unos binoculares con un tamaño muy conseguido, ligeros y fáciles de transportar, con ópticas de buena calidad y una apertura muy decente, además de un precio muy atractivo, pero muchas veces subestimados por sus aparentes reducidas características. Estamos hablando de los Celestron Cometron 7x50, unos binoculares excepcionales para iniciarse en el mundo de la astronomía, que tienen una relación calidad-precio muy buena y que pueden ofrecernos una experiencia más que satisfactoria. No te muevas porque este video apenas está comenzando. Si te interesan estos binoculares y vives en Colombia, visita nuestra tienda, enlace en la descripción. A pesar de sus modestos aumentos, estos binoculares revelan objetos ocultos a simple vista por todo el firmamento, incluso en ambientes urbanos con alta contaminación lumínica. Cúmulos estelares como Messier 7, M41, Sirio o las Pléyades son muy disfrutables con este par de binoculares. Otro objeto que podremos ver y capturar con la ayuda de nuestro teléfono móvil es la nebulosa de Orión. Los resultados que obtuvimos fueron más que satisfactorios. Es bueno aclarar que los resultados dependen de la calidad del cielo, como se aprecia en estas imágenes. Hablemos ahora de observación planetaria y creo que aquí no hay sorpresas. De Júpiter podremos apreciar sus lunas galileanas. En el caso de Venus podremos ver levemente sus fases respecto al Sol. Si apuntamos a Marte, se nos mostrará un punto con un color rojo muy intenso, y de Saturno se puede distinguir su color amarillo, pero no mucho más. Esto no los hace unos malos binoculares, debido a que de ninguna forma fueron diseñados para este uso. En lo que sí se lucen mucho más estos binoculares es en observación lunar. Pese a sus aumentos, podremos distinguir con cierto detalle los cráteres y detalles más grandes, y con algo de esfuerzo visual podremos ver los cráteres y detalles más pequeños. Los resultados nos sorprenden, pero llegan a ser cumplidores para alguien no tan exigente. Las aberraciones cromáticas están muy contenidas, a pesar de que en momentos puntuales estarán presentes, pero no empañarán para nada la experiencia. Para observaciones terrestres, estos binoculares son muy cómodos y capaces, además de tener una buena calidad de imagen. En este aspecto, su uso está pensado para actividades como observación de aves, eventos deportivos o viajes, debido a que pueden ser usados sin trípode, son muy estables en mano, esto por su contenido peso y aumentos. Si quieres ver las pruebas de otros binoculares usados para astronomía, arriba en la tarjeta te dejo la lista de reproducción, que incluye las pruebas de la línea SkyMaster de Celestron. Los Celestron Cometron 7x50 son binoculares con enfoque terrestre y astronómico amateur de 7 aumentos y una apertura de 50 milímetros, que nos deja una entrada de luz buena para observaciones astronómicas y más que suficiente para observaciones terrestres, además de una muy generosa pupila de salida de más de 7 milímetros, lo que nos permite sesiones largas de observación sin mayor fatiga visual. Cuentan con un alivio ocular de 13 milímetros, lo cual no es nada sobresaliente, pero cumplen con su cometido de restringir la entrada de luz externa al interior de los oculares, además de dar una manita a los usuarios con anteojos. En relación con sus ópticas, cuentan con tratamiento multirrevestido y sus prismas tipo porro son BAC 7, lo que nos garantiza calidad y definición en las imágenes que vemos, pero estando por debajo de los resultados en prismas BAC 4. Eso sí, por el precio que pagamos no es algo para reprochar. Tienen un muy conseguido peso de 774 gramos, lo que convierte estos binoculares en un par bastante ligero y, junto con sus aumentos, nos permite usarlos en manos sin depender de un trípode, incluso en observaciones astronómicas. A pesar de lo anterior, para actividades como la astrofotografía se recomienda el uso del trípode.
Algo importante para aclarar en este punto es que no se incluye el adaptador para trípode, por lo cual debemos adquirirlo por separado. Una característica interesante que incluyen estos binoculares es la resistencia al agua, algo muy remarcable en este rango de precios. Pero como vimos en la prueba que hicimos de los G2 10x50, que son prácticamente iguales a los 7x50, tuvimos filtraciones de agua. Nuestra recomendación es que no te fíes de esta característica, al menos en estos modelos de binoculares. Para finalizar esta sección del video, debemos mencionar que de fábrica están incluidos protectores de goma para sus ópticas, una muy buena correa para sostenerlos en el cuello y una maleta que nos permite transportar de buena manera los binoculares. Estos binoculares están orientados a actividades como la observación de aves, eventos deportivos, naturaleza y vida salvaje, caza de animales, conciertos y eventos en directo, paseos en barco, entre otros. Sin embargo, también se hacen perfectos para aquellos que desean iniciar en el mundo de la astronomía, y esto incluye a los más chicos. El hecho de ser ligeros, no tener tantos aumentos y contar con una gran pupila hace que sean muy fáciles de usar, pero aún así con la potencia suficiente para mostrarnos los objetos más importantes del firmamento. Contextualizando con el precio de estos binoculares, incluye ópticas de calidad que cumplirán tanto en observaciones astronómicas como terrestres. Se agradece la enorme pupila de salida de estos binoculares. Nuestros ojos lo agradecerán en observaciones de larga duración. La correa incluida de fábrica es muy robusta, al mismo nivel de la que se incluye con los 20x80, un punto realmente notable. Cuentan con un peso muy reducido para el tipo de binoculares que se trata, lo cual nos permite usarlos en mano tanto en observaciones astronómicas como terrestres. Cuando un producto está bien pensado, bien ejecutado y cumple con las expectativas de los compradores, hay que reconocerlo. Y este es el caso de los Celestroncometron 7x50. Por su reducido precio y por todo lo que nos ofrece, no podemos dar como tal puntos negativos. Es cierto que la resistencia al agua puede fallar en ciertas unidades, pero sin tener esto en cuenta, estamos frente a unos binoculares que cumplen casi en todos los aspectos. No hay nada que criticar. ¿Hay mejores binoculares? Por supuesto que sí, pero por esta cantidad de dinero no hay nada mejor. Durante el video resaltamos que los 7x50 y los G2 10x50 son prácticamente lo mismo, con la única diferencia de un poco más de aumentos en el caso de los G2 10x50 y una mayor pupila en el caso de los 7x50. Con lo anterior podríamos decir que no hay diferencia en comprar un modelo u otro, pero para nosotros sí hay dos diferencias que nos hacen preferir los 7x50. La primera y más importante diferencia es su mayor pupila, que sí, es fruto de sacrificar un poco los aumentos, pero la diferencia entre un modelo y otro no es tan marcada en este aspecto como se podría llegar a pensar. De hecho, es casi imperceptible para efectos prácticos. La segunda diferencia es la correa que viene incluida con los 7x50, que es muchísimo más robusta que la que se incluye con los G2 10x50 y a un menor precio de compra. Ahora hablemos de los SkyMaster 12x60 en comparación con los 7x50. Acá no hay absolutamente nada que discutir, los 12x60 son superiores y mejores, pero a un precio muchísimo más elevado, y ahí es donde los 7x50 con su magnífica relación calidad-beneficio-precio pueden dar la batalla. La conclusión de este punto es simple: si tienes los medios, compra los 12x60, pero si estás algo corto de presupuesto, los 7x50 no te van a decepcionar de ninguna manera, y lo decimos por experiencia, porque actualmente los tenemos para uso personal y hemos conseguido resultados maravillosos. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like y comentarios. Si quieres seguir recibiendo contenido como este, no olvides suscribirte y activar la campanita con todas las notificaciones para que no te pierdas absolutamente nada. Si ya estás suscrito, eres una persona genial. No siendo más por ahora, esto fue Astronomía 360.